Nothing surprised me. I think Ryan have a lot of talent, and I'm happy for him. I'm really happy for him. And I see that fight, and I was so happy. I was nervous a little bit, but I was so happy and happy for him. Thank you guys. I don't know. He can fight anyone. He with that mentality, he can fight anyone and beat anyone. Were you surprised at his performance and Devin Haney's performance? I'm surprised, but I'm not, because I know the talent Ryan had. So he did really good, and I'm happy for him. What do you think of his new song? I didn't hear. Well, then he'll probably send it to you. Yeah. I didn't know anything about, so I'm sorry. But, you know, Eddie Hearn is my guy. Will you work with Eddie Hearn again in the future? Yeah, why not? If it's something good for me, why not? What do you need to prove to yourself? What do you need to prove to yourself and to the fans on Saturday night? Anything anymore? I don't need to prove anything to anybody. I just need to prove myself I'm the best. How long you get these fights, Cinco de Mayo weekend, Mexican Independence Day, how many more years do you think you dominate these I don't know. I don't know, my friend. I feel good. I feel in my best. I never feel like this in my life, so I don't know. A lot of people over here are saying it. The fight sets up for a knockout victory. Do you want that knockout victory? Yeah, of course. I will do it. Saul, Saturday. Body. I don't know where, but I will do it. Saul, Oscar said that he wouldn't hold back this week. What did you make of them comments when he was referencing yourself? Oscar said he won't hold back this week. He's gonna what? He won't hold back. Criticizing you. I don't really care, man. I'm so happy, and I'm focused on my fight. I don't really care about Oscar. So he have shit in his head. I don't give a shit what he said. Canelo, Cinco de Mayo, who are your favorite, who are your top three Mexican fighters ever? Julio César Chávez, Gilberto Román, and Alacrán Torres. Canelo Álvarez? Canelo Álvarez is different. Canelo, una pregunta rápido, Canelo. Hacen como dos semanas que Ryan ha peleado contra Devin. ¿Cuáles son tus pensamientos de esa pelea? Te voy a repetir la pregunta en inglés. It's been like 2 weeks since Devin and Ryan fought. What are your thoughts about the results in that fight? In what way do you want me to respond? In English or español? Como tú lo quieres. Creo que Ryan lo hizo muy bien. Estoy muy contento por él. Muy contento por lo que hizo. Estuve gritando desde el campamento. Píntalo, cámbiale los golpes. La verdad que muy contento por Ryan. Espero que siga así, que siga ese enfoque y que siga triunfando. La verdad que yo sé, nada me sorprende de Ryan, es un peleador con mucho talento y siempre lo he dicho, nada me sorprende. Muy bien, a la gente de Guadalajara. Muy bien, muy contento, ¿no? Pues agradecido con toda la gente, el apoyo que siempre me ha brindado y pues una vez más aquí, ¿no? Oye, tengo este recuerdo, ¿te acuerdas de esta foto? Sí, perfectamente me acuerdo. ¿Qué te dice estar aquí y ver esto? Pues me siento muy orgulloso, ¿qué te puedo decir? Me siento muy orgulloso. No pienso mucho porque yo siempre veo futuro, siempre voy para adelante. No porque no diga que no sé de dónde vengo, sé muy bien y lo tengo en mi corazón. Pero eso, el ver eso me enorgullece muchísimo. Me enorgullece muchísimo porque ese niño siempre pensó en llegar aquí. No imaginaba la magnitud de lo que era, pero ese niño siempre lo pensó. Oye, Saul, el hecho de estar en esta nueva pelea con un mexicano que estaba pidiendo a gritos pelear con el más grande de ese momento, ¿te recuerda cuando tú querías pelear con los más grandes? Claro, me recuerda y sé el sentimiento que tiene, sé cómo se siente, porque cuando estás en el boxeo siempre quieres pelear con el mejor, porque quieres ser el mejor, ¿no? Y sé en la posición que está, obviamente. Sé las capacidades que tiene Jaime, pero el Canelo es diferente y él lo va a ver el sábado. El Canelo es diferente, es totalmente otra historia y va a tener la oportunidad de experimentarlo. Oye, Saúl, por favor, de este lado también. No, para nada, como te dije, sea más joven, sea más viejo, para mí no importa, el Canelo es diferente. Último mensaje para la gente de Guadalajara. Saúl, agradecido con toda la gente, siempre agradecido, espero que estén ahí viendo y mandando sus buenas vibras a toda la gente y agradecido. ¿Estará Peso Pluma? ¿No? Decías hace rato, ¿no? Va a estar ahí, obviamente, como espectador, viendo la pelea. ¿Con quién vas a salir? Saúl. Con Luis R.
Saúl, gracias, Saúl. Saúl, el logo de tu paz me llama la atención. Es felicidad, seguridad sí. Y contento del momento. Todo, todo a la vez. No, creo que una simple carita dice muchas cosas. Me siento muy bien. Nunca me había sentido como hoy. Nunca me había sentido como hasta ahora. La verdad que me siento muy bien en todos los sentidos y listo para el sábado. Saúl, el mensaje que enviaste en el documental me impactó sobremanera. La zona de confort hace daño y no has vivido tu zona de confort seguramente desde hace muchos años. Pues a mí no me gusta estar en la zona de confort porque quedarse en la zona de confort siempre es mediocre. Siempre serás un mediocre, ¿no? Porque es más fácil quedarte cobijado en tu casa, a gusto, calientito, sin hacer nada que salir a buscar algo en la vida, ¿no? Es más complicado el salir, el buscar crecer, es complicado, no es fácil, ¿no? Y para muchos es más fácil quedarse en casa esperando, pidiéndole a Dios que les llegue de milagro algo cuando no va a pasar si no lo buscan. Hablando de Jaime, no es fácil en todo sentido. Saliste con un peleador invicto, 43-0, 34 knockouts. ¿Te siguen encantando los retos? Así es, no, él es un gran peleador, por algo es invicto, por algo está donde está. Sé lo que trae a la mesa Jaime Munguía, pero como lo he dicho, el Canelo es diferente y va a tener la oportunidad de experimentarlo el sábado. En ese sentido, Saúl, lo lógico sería que intentar aprovechar su altura, seguro Freddy Roach le dirá del ya, pero como tú sabes, ya recibiendo el primer golpe, a veces le salen los mexicanos y se te puede ir al frente, ¿no? Sí, así es, yo creo que como dice Mike Tyson, ¿no? Cuando recibes el primer golpe, ahí cambia todo, totalmente todo. Pero al final de cuentas, si sale a aprovechar su distancia, he peleado con todo estilo de peleadores y no creo que sea ningún problema. Precisamente, pese a que llegaste un peso más grande para ti de lo esperado, suele ser en este peso un estilo más de economizar golpes, pero darle poder ir al acecho. No, Jaime, que en este peso ha sido más de economizar golpes, pero ir al acecho. Jaime, ¿se te presta para regresar a ver ese Canelo contragolpeador? Pues mira, yo creo que yo siempre salgo a hacer mi trabajo, a aprovechar cada oportunidad que me da mi rival. Hay rivales que les puedes hacer una cosa, hay rivales que no. Yo trato de aprovechar cada cosa que se me presente ahí y veremos qué pelea es lo que viene a traer el sábado Jaime Munguía y de ahí vamos a ver la pelea que cuatro sea. Títulos, Saúl, los ganaste en solo 11 meses. ¿Qué se siente que, aunque tú tienes confianza siempre en ganar, lo que te costó 4 meses y peleas durísimas, siempre está en riesgo en una sola función, que tú se lo puedes dar a alguien que en una pelea lo consigue? Pues eso es normal, ¿no? Cuando eres el campeón de todos los títulos, es normal estar exponiéndolos y arriesgándolos, ¿no? Pero en esta ocasión, creo que mi seguridad, mi entrenamiento, no tengo por qué arriesgar nada. Estoy muy bien preparado, voy a ganar el sábado y simplemente le voy a dar la oportunidad de experimentar otras cosas a Jaime. La última de parte por ahí para dejar a otros colegas que lo merecen. Obviamente se habla, Jaime noqueó al que no pudo noquear Canelo, pero también siendo justos físicamente, el Canelo de ese mayo en Guadalajara no era ya el Canelo físicamente que vimos contra Charlo, por ejemplo. No se basen en eso, es totalmente diferente. Las peleas son totalmente diferentes. Los estilos hacen peleas y, claro. Y si saben de boxeo lo van a entender. Pero el sábado van a ver algo diferente. ¿Te gustaría una trilogía con Jaime? Porque es de esas guerras mexicanas que hacen falta. Pues me gustaría, pero ¿crees no que va a pasar? No va a pasar. Decías que lo vas a noquear antes del 8. Eso es lo que voy a hacer el sábado, antes del octavo round. Gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias, Canelo. Saúl, ¿qué opinas de la canción de Ryan? No, muy bien. La verdad que... Háblame de eso. ¿Cómo vistes a él? Muy contento de lo que hizo Ryan. La verdad que estuve gritando y saltando en la casa y fíntalo y cámbiale los golpes y todo. Muy contento. La verdad que muy contento por él y espero que siga enfocado en lo que está haciendo porque como para mí no es sorpresa lo que hizo. Yo sé el talento que tiene. Sí. Sé el talento que tiene. Obviamente no estoy cerca de él. Lo que estaba pasando no sabía si, como ya vimos, no era real. Verdad, ¿no? Entonces... Sí. Yo sé el talento que tiene Ryan, ¿no? Y puede eso y muchas cosas más. ¿Quiénes son las diferencias para él en la pelea? La mentalidad.